Bueno, pues sean bienvenidos aquí a otro video más. Hoy les vamos a hablar de lo que es el rico marañón. Venga, don Pepo, y enfoque aquí los marañones. Bueno, este rico marañón que tenemos aquí, miren, aquí tenemos un rico marañón. Como ustedes pueden ver, mi gente, está pero madurito, miren. Me lo regala. Solo lo toqué y se fue para abajo, miren. Este se lo voy a llevar a mi papi para que lo haga como a él le gusta. ¿Cómo lo hace? Él lo raja así, le echa salita, miren. Queda riquísimo. Aquí tenemos lo que es el marañón. ¿Va, don Alexander? Sí, bueno, pues aquí tenemos lo que es el marañón. Pues aquí dando las gracias a todos los amigos pues que están aquí pues pendientes de nuestros videos. Se les agradece mucho su colaboración pues, y allí que los den su like pues los ayuda mucho, y no saltar los anuncios los ayuda mucho, ¿verdad? Así es, Roma? Pues como ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es el marañón. Hay de diferentes marañón, lo que es el marañón, este marañón, y tenemos también el marañón japonés, que el marañón japonés es diferente a este. El marañón japonés la semilla la tiene adentro y este no, la pepa la tiene afuera. Entonces, bueno, lo que es la pulpa, esto es muy rico, ¿sí o no, don Alexander? Uh-huh. Esto es delicioso. La semilla también, la semilla sí no se come. La semilla se come, la pone usted en, como en brasas, y le parte esto y adentro trae la pulpita. Entonces, que es riquísima. Que la semilla también contiene muchas vitaminas. Tiene vitamina C, ¿verdad? Sí, también tiene vitamina B1. Vitamina B1. Y B2. Y B2. Que bueno, pues, la verdad que esto, el marañón, es muy rico. También ayuda a la salud, ¿no? Si usted tiene una sequía y agarra y hay un palo de marañón y agarra estos marañones, le refrescan el cuerpo y siente aquello rico. Es muy delicioso. Vamos, Alexander, ¿qué más sí, le puede pues, comentar del marañón? Tiene proteínas y diversos ácidos, pues, que es bueno para el colesterol. Exactamente. Así es. Y también va, esto creo que no se da en todos los países, creo yo, ¿verdad, don Alexander? Sí, no, este es que proviene de... ¿De dónde? De Centroamérica, de nuestro país. Ajá, de Centroamérica. Ah, pues, pero también del norte de Venezuela, del oeste del norte de Brasil, también de la costa de Colombia. De Colombia. Ajá, y de Venezuela. Y de Venezuela. Así es que pues, como don Pepo puede ver, aquí está lo que es el marañón. El árbol de marañón, como ustedes pueden observar. Calcio y el magnesio. Así es, trae calcio y magnesio. Pues tenga aquí, don Pepo. Trae lo que es el calcio y magnesio. Y la verdad pues que el marañón es muy rico, delicioso. Y pues la verdad es que miren, aquí tenemos el marañón, el famoso marañón. Bueno, está grande, miren, no pudimos conseguir el marañón, el que es el japonés, pero los no sé, es raro lo donde se encuentra. Sí, eso sí. Allá en Navarra. También en mercados, así. Sí. Ajá, pero más miren, posible allá en Navarra, pero no en como don Pepo lado. Tal vez le puede enfocar, aquí hay flores, miren, aquí hay flores de esto. Mira, aquí están cuando están recién verdes, miren. Dame el proceso y miren. Uh-huh. Aquí cuando están tiernitos, mire, estos son cuando están tiernitos, ¿ves? No, enfoca nomás para abajo, mira. Mira, a ver, porque se ve más grande la pepa, y aquí cuando va creciendo el marañón se ve más pequeño. ¿Sí? Entonces, pues, es lo que es el marañón, mi gente, pues, muy rico, ¿verdad, don Alexander? Sí, pues, es muy rico, trae muy buen sabor, pues, entre algunas de las propiedades podemos encontrar la vitamina B1 y B2, ¿va? Sí, como les comentábamos, encontramos... Bueno, pues también esto se puede hacer, pues usted lo puede comer de cualquier forma. Lo puede comer así nomás, bueno, pues así nomás, lo puede ir, como dije de Ronald, el papá, lo puede picar así por cuadritos. Mire, si usted viene, yendo la granja aquí, ya lo agarra así, mire. ¡Uf! Ahí, a probarlo. Tiene agua. Pruébelo, don Pepo. No lo muerde al mismo lado, si quiere muerde al otro lado. Esto está que miren, mi gente, miren. Solo miren. Miren cuánta agua, ¿ves? Miren. Ahí la estaba disfrutando, don Pepo. Está riquísima, don. Está riquísima. Espera, po. Miren. Miren. Espera, don Alexander. Miren. Miren. Aquí estamos comiendo lo que es. Miren. La vitamina
B1 y vitamina B2. Nutrientes, calcio, ácido, también este vitamina C, ¿verdad? Que tiene también. Bueno, C. La vitamina C la tiene la semilla, que es deliciosa. Por ajá. Cierto. Ah, y si ustedes quieren ver la semilla, pues va. Esto es la, esta es la pepa, va. Uh-huh. Esto. Tócale ahí el puntito para que se vea la. Bueno, esta es la pepa. Usted la pone en el comal o en brasa. En brasa uh-huh. O en comal, mire. Usted la pone, ya cuando esté bien quemadita, la parte con un martillo o con una piedra, mire. Y después le va a salir un uno como una cosita, como que fuera maní, bien deliciosa. Sí. Y, ¿verdad? ¿Presta? No, bien. No, presta, ya vas a ver. Y si ustedes quieren, si ustedes quieren, mi gente, la pepa es esto. Que un día de esto, tranquilo viejo, que un día de esto les hagamos un video asando pepas, lo vamos a hacer. Va, muchachos. Pero también tienen que mandar en los comentarios. Deme, Ronald. Para que nosotros les demos cuenta. Ajá. No, mejor ustedes comen. Yo le pepo. La verdad, pues, que es muy delicioso, muy rico. También otra mira, cosa. Mira. Si usted quiere. Mira. Hacer un fresquito. Exactamente, si usted quiere hacer un fresquito, mire, lo pica, lo licua, le echa azúcar y lo hace. Esto queda, es una ricura. Y si usted, mi gente, viene algún día a visitarlo al Salvador, si lo viene, hey, muchachos, fíjense que y en su lugar, en su país, no hay marañón. Hey, yo quiero llevar este semilla de marañón. Pues la verdad es que vi que esos marañones eran muy ricos y todo. Y son ricos, la verdad. Se sienten como terquitos, pero la verdad es que son deliciosos. Mm. Son ultra mega deliciosos. Son riquísimos, papá. Así es que miren, usted también puede sembrar la semilla. Enfoque. Puede sembrar lo que es esta semilla, miren. Pero no, así como está esta, no. Tiene que estar así, miren. Así, ve. Tiene que estar como grisita. Tiene que estar grisita. Usted viene y ¿qué va? La tira en un tierra que tenga bonita. Bien, usted solo la mete así, la reempuja y allí que se quede. Como al año, por ahí así. Mira este que haciendo. Está. Mira este. Mira este. Me rugidísimo, vos. Sí. Dale. Y la verdad, pues, mi gente, es que es un gusto para nosotros compartirle lo que es. Compartirle lo que es. De las frutas que hay ahorita aquí, pues cositas ricas que hay. Quiero probar dos pepos. Dale. ¡No! Está rico. Es de rico. Compartirles lo que es de diferentes frutas, por lo cual, lo que es el mango, la guayaba, viene el tiempo de la nona, viene también, ahí están los elotes, miren que también, pues, el elote también rico, también delicioso. Ya que estamos aquí, vamos a ver ese palito de mango morado. Este es lo porque este está bien morado. Ese mango es morado, mira, a ver. Vamos a ver. Ese mango le llaman mango de, ¿cómo le llaman aquellos volados? No sé. ¿Anguba? No. ¿Mango manzana? Tampoco, es mango... Banana. De unos volados que tienen traen una semilla adentro, vos. Que dan en escuela aquellas orejas de... Ah, es mango durazno, le dicen a este. Ajá. Vaya, pero miren. El marañón, la verdad, pues, es que es muy, pero muy rico. Como pueden observar, don Pepo ahí anda delectándose de esos ricos marañones. Ahí estaba caído solo los disfrutando lados. Del sabor de los marañones. Y ya van a ver, mi gente, vamos a venir un día de estos a recoger semillas y vamos a ir a hacer asaditas. Vamos a ir y les vamos a mostrar cómo son y qué ricuras son. Imagínense, don Alexander, que le eche salita y limón a esas semillitas. Así. Son deliciosas, gente. Y lo vamos a hacer, ya van a ver. Vamos a juntar semillas, los vamos a ir con don Francisco a la orilla de un río, si es posible. Y vamos a juntar juego y vamos a hacer aquel braserío y las vamos a tirar allí. Que se hacen, mi gente. Y después las vamos a picar y ya van a ver. Viera cómo es de caro eso. Dólar, cuesta una bolsita. Una bolsita así, miren, ve. De marañón, dólar. Vale dólar, mi gente. Dólar. Y así, mírenme, que vienen como unas 7, 8 pepitas las que vienen. Por ahí así. Imagínate. Es lo que vale. $12 de pepa. Y la verdad, pues, es que no, hombre, mi gente.
es una ricura. Así es, pues, que qué tal si caminamos, muchachos, porque ya se nos va llegando la hora de irlos a nuestra casita. Así es que, miren, mi gente, este marañón, miren, este está verde, miren, este ya está rojeando ya, miren. ¡Huala! Miren qué rico son, miren, miren. Se mira delicioso ese marañón. ¡No! Así es, pues, que ahí va don Alexander. Rumbo ya a la casita, no, mi gente, pues. ¿Cómo va a cargar la casita? No, ¿para dónde va usted, pues? Yo voy para el más allá, para el país de la maravilla. De los hindú. Y ahorita vamos llegando a lo que es a este... A esta sequía, mi gente. ¡No! Pepo, pon ese marañón así, ve. Bien marañonado. Pero tenelo como adentro del agua. Uh-huh, el agua adentro. Hacete vos para arriba. Dentro del agua, dijeron. Así me. No, hombre, así, ya sé, ya. Mételo más adentro. Mételo más. ¡No! Ronald. No, Ronald le quedó ahí jugando. Pepo. Quiero que me lo acabe de una sola mordida. Otra. Pero no agaché la cara, hombre. Otra. Ñam, ñam, hacerlo, bebo. Ahí está, miren. Quiero. No, hombre, no quiero. Así es, pues, mi gente, que nosotros, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan encantado estos videos. Nosotros los despedimos y los veremos hasta la próxima. Saludos y bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.